estamos listos, nos vamos para el canal. ¿Estás listo? A una nueva etapa de nuestra vida. Nutren el alma, qué felicidad, estamos acá de vuelta en Buenos Aires para empezar un año con toda esa energía que tenemos de la renovación de las vacaciones, ¿verdad? Quizás algunos terminaron un poquito cansados con tanta actividad lúdica, pero ya están renovados para arrancar un nuevo año y qué importante es seguir nutriendo nuestra alma para tener ese gas emocional que haga encarar mejor la cotidianidad que empieza ahora, las clases, volver al trabajo, volver a encarar ese proyecto que quedó pendiente. Así que vamos con un programa para darte esa vacuna que necesitas hoy en tu alma y de esa manera tener un gran año. Feliz 2022 para todos y vamos a arrancar este programa con, por supuesto, Paula Silverstein, Body Mass, que ayer fue su cumpleaños. Y juntas lo vamos a festejar porque qué importante es cumplir años, ¿no? ¿Verdad? Eso significa que tenés un año más de vida, seguís viviendo, seguís disfrutando tu vida, que es tan importante sacarle el mayor jugo. Por eso, Paula, hoy en su bloque, va a hablar sobre proyectarnos. A nivel físico también, cómo poder proyectar a lograr esas metas que querés alcanzar físicamente, porque necesitas sentirte vital, enérgico y tener todas esas, digamos, situaciones en que puedas manejarlas mejor. Así que vamos con Body Mass. Mañana en Mañanas que nutren el alma y miren cómo los recibo hoy, sentada como una reina acá en el sillón, cómoda. Siempre estoy en los banquitos, ¿no? Que el banquito tiene su encanto porque es altito, me tiene estirada y me encanta. Pero este tiene otro encanto, ¿no? Es como que te relaja. Y hoy me permito relajarme. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar de la motivación. En el programa pasado hablamos de trazarnos objetivos y tener un objetivo que seguir, que puede ser a largo plazo de un año, como un largo plazo de 12 meses, o puede ser mucho más largo el plazo. Ahora, ¿qué necesitamos para poder seguir y perseguir ese objetivo y no abandonar en el intento? Motivación, entre otras cosas. Uno de los factores es la motivación. Si yo no estoy motivado, no voy a sostener ni siquiera mi decisión, porque no hay motivación, es una decisión a medias. No, si yo lo decido porque realmente estoy motivado y yo lo quiero, yo lo deseo, entonces, vamos a hablar de la motivación, que es un factor para mí fundamental para
aprovechar la vida directamente. Aprovechar el día, aprovechar la mañana, aprovechar la tarde, aprovechar la noche, aprovechar el fin de semana, aprovechar las vacaciones, aprovechar las reuniones familiares, aprovechar el estar solo. La motivación a disfrutar, a rescatar, a aprender, a crecer, a lo que quieran. Esa motivación nos genera entusiasmo, ganas, adrenalina. Y si estoy seguro con lo que estoy haciendo porque estoy motivado, en mi caso, me da paz, me da relajación, porque ya sé que estoy motivada y ya sé que voy hacia algún lugar, ¿no? Esto de no estar en el aire perdidos o en un pozo hundiéndonos, ¿no? Esta sensación linda de tengo un objetivo al que quiero ir. Y eso me entusiasma, y eso me motiva, y eso me pone recontra contenta y me dan ganas de jugar y divertirme donde estoy. Y así estoy, disfrutando de la vida y de estar motivada hoy haciendo el programa de Mañanas que nutren el alma. ¿Ustedes con qué están motivados? Piensen, les doy unos minutitos para pensar, ¿qué los motiva? Y si pensaron en la propuesta del programa pasado, el objetivo a lograr este año. ¿Cuál es la motivación que hace que ustedes tomen las riendas de ese camino? Es para pensarlo, para decir, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué rescato? En esa motivación aparecen los valores, porque me motiva porque a mí eso me hace feliz. Me motiva porque coincide con lo que quiero, porque es la forma en la que quiero. X. Pero está bueno poder preguntarnos, respondernos, escucharnos y darnos cuenta qué nos motiva. Porque a veces pasa que no estamos motivados. ¿Y qué pasa cuando no estamos motivados? Aparece el desgano. ¿Y el para qué? Y no sé si me va a servir. Y no, si hago eso es tirar la plata. ¿Y qué? ¿Y después qué? Claro, pierdo motivación, pierdo el foco de todos los objetivos que quiero lograr. Me voy al tacho. Si pierdo motivación, hago las cosas sin ganas. Y si hago las cosas sin ganas, ¿vieron por ahí gente que hace cosas sin ganas? Hay como mucha, ¿no? Así como hay mucha gente que hace las cosas con motivación, hay gente que las hace como con desgano. ¿Qué pasa cuando me desgano? Pierdo tiempo, pierdo energía, hago cosas que no quiero. ¿No les pasó alguna vez de estar trabajando en un lugar donde no quieren trabajar más y ya sienten que lo hacen con desgano y que no están motivados para ir? Bueno, cuando eso aparece, ¿qué hago? ¿Lo escucho? ¿O me hago el tonto y sigo la rutina? Bueno, ahí es la responsabilidad nuestra. Buscar la motivación. Si acá no estoy motivado, ¿por qué? ¿Por qué creo que me está pasando esto? ¿Y qué podría hacer para motivarme? Es mi responsabilidad. Bueno, el tema de la motivación me parece interesante y vamos a tener una invitada especial hoy que es Laura Martínez, coach parental, donde vamos a hablar con ella acerca de cómo motivar a los chicos cuando no están motivados y qué hacer si los observamos que no encuentran motivación, qué podemos hacer nosotros como referentes, ¿no? Si tenemos hijos y a veces pasa, lo escuché por ahí por varios lugares. Ah, no, mi hija nunca tiene ganas de hacer nada. No, él se queda tirado con la tablet y ya está. No está motivado. Y bueno, pero a él no le gusta nada. Y lo dejan. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué enseñanza le puedo dar a ese ser? Cuando está tirado todo el día, desperdiciando el día, ¿cómo puedo hacer yo desde un estímulo o desde mi aporte para ayudarlo a correrse de ese lugar y observar qué estoy haciendo yo también? Porque yo tengo seguramente una responsabilidad en eso, qué le estoy transmitiendo, qué le estoy inspirando, ¿no? ¿Cómo podemos transmitirles motivación a nuestros hijos? ¿Estás por ahí, Laurita? Mira, estoy esperándote acá en el sillón. ¡Hola! ¿Estoy ahí? Laura ya Martínez, nos vemos. Coach parental, creer para criar. Es el nombre de su emprendimiento como coach de familia. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, excelente, contenta, arrancando. Arrancando el año, arrancando febrero. Arrancando, todos los días arrancamos algo nuevo.
sea, iniciando este nuevo día, esta nueva etapa, este nuevo algo. Siempre, todos los días estamos empezando. O sea que estás motivada. Totalmente. Gracias a Dios, sí, yo sí. Me alegra. ¿Qué te motiva? Atenta. Laura, ¿qué te motiva en este momento? Genial. Que lo que me motiva es la pasión. O sea, yo te escuchaba recién y vos decías esto de, ay, bueno, esta gente que está en el mismo trabajo hace un montón de tiempo y no lo quieren hacer, pero no se mueven. Y tiene que ver con eso. O sea, porque cuando estás motivado es porque hay algo que sale de acá adentro, que quiero hacerlo y quiero seguir haciéndolo, y se me pasa el rato y no me doy cuenta y sigo y sigo y sigo. Eso que quiero tanto, eso es lo que puedo hacer siempre. Y cuando pensás en el trabajo, es ¿qué es lo que harías? Que lo harías igual aunque no te pagaran. Eso es. Porque entonces ahí es donde tu trabajo se convirtió en tu pasión, en tu deseo. Y hoy yo estoy en ese lugar. Es como esas sensaciones. Cuando empezaste a hacer eso que te llena. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Y este emprendimiento que estás encarando con tu formación, con tu experiencia, tus conocimientos, tu pasión, es fantástico. Me encanta. Te felicito. Y me gustaría que la gente sepa que existe un coach parental y que puede aportar muchísimo en el factor de la crianza, ¿no? Y que finalmente, fíjate, esto que vos planteabas, ¿no? Este adulto que llega y no puede... ¿Sabes cuándo empezó eso? ¿Cuándo empezó ese no saber qué es lo que quiero hacer? El momento en donde se despierta, el primer momento en el que se despierta la pasión en un individuo, en cualquiera de todos nosotros, más o menos a los 2 años, cuando el chico empieza que, nada, ya está, empezó, aprendió a caminar, empezó a moverse, empieza a querer tocar todo, a mandarse todo a la boca, empiezan a hablar, se da la explicación del lenguaje, empiezan a preguntar, a querer saber, a ponerle nombre a las cosas. Ese es el momento en el que se despierta por primera vez la pasión en el mundo. ¿Y qué es lo que tiende a pasar en esa etapa? No camines, no corras, te vas a caer, no hagas esto, cállate la boca, por favor. Necesito silencio. Como el primer momento en el que se despierta la pasión y lo primero que el chico recibe es no, 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 no. Y tenés a los niños diciendo no, no, no quiero. Porque, claro, porque están en ese momento en el que están despertando, abriéndose al mundo, sacando todo y les dicen no, no, adentro, adentro, que quede acá. Claro, y ahí la capacidad de observación, ¿no?, del adulto se pone en juego. ¿Por qué estás observando ahí? ¿Estás observando lo que está haciendo, lo que está aflorando, la creatividad que le está surgiendo? ¿O estás pensando, me está ensuciando el piso? Eso, son dos necesidades totalmente genuinas, pero que están paradas en lugares totalmente distintos. El niño necesita eso y es la primera vez en que se empieza a matar la creatividad, a matar la pasión, a matar esa libertad, ese espacio, decir estoy haciendo esto que quiero hacer. Y lo que empieza a pasar es que el chico, de alguna manera, más o bien, mucho o poco, empieza a hacer caso. Empieza a cortar él mismo su propia creatividad, su propia pasión. Y empiezan a achicar. Y ahí empiezas a ver el nene que todo el tiempo quiere estar en la tablet. ¿Por qué? Porque es funcional. Porque para mí como mamá me dejó poder limpiar tranquila, lavar los platos, hacer lo que tenía que hacer, entonces se quedó con eso. Porque está callado, porque está quieto, porque está tranquilo, porque todas las otras cosas que no quiero que haga no las está haciendo. Y empieza a formar parte, empieza a ser como eso único que es. Y entonces ahí empezó a ver el chico que pierde su motivación. ¿Por qué? Porque no llegó nunca a encontrar eso que le apasiona, que le gusta, que desea hacer, o lo encontró y se fue parando por algún motivo, se fue perdiendo por alguna cosa. El chico que le encantaba ir a fútbol y era, no, ¿sabes qué? Porque si no haces bien, si no haces la tarea, entonces no vas a ir a fútbol. El castigo, la amenaza. El castigo con el deseo, con la pasión, con lo que cierra, con lo que me alimenta. Entonces sí, empiezan desde ese lugar como a aplacarse esas pasiones y llegan a estar esos adultos que no saben qué es lo que quieren. Se olvidaron de qué era lo que les gustaba hacer. Porque no dejaron aflorar esa pasión. Sentados mirando la tele. Y te hago una pregunta. Que no encuentran y que se quedan en ese trabajo que no les gusta. Porque no saben cómo buscar. Te hago una pregunta. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una mamá que su hijo no tiene ganas de hacer nada y no hace nada físico, más que ir al colegio, vuelve y se queda? Y no tiene ganas de hacer actividad ni física, ni artística, ni de nada.
y la mamá está preocupada y dice, no sé qué hacer, no sé, no tiene ganas de nada. ¿Qué puede hacer una mamá para ayudar a ese chico? Es un momento complejo. Ese chico puede tener 8 años, o sea, en cada momento, cada niño, o sea, y es algo que hay que ver en cada caso, ¿no? Porque cada chico necesita algo distinto según su etapa de desarrollo, según su momento, según en qué momento le fueron pasando cada cosa. Entonces eso lo vas viendo. Pero en general lo que necesitas es empezar a abrirle esos espacios. Y lo primero que va a pasar cuando abras esos espacios, o sea, porque hay algo que sí está haciendo. Cuando falta pasión, buscamos la pasión en algún lugar. Como adultos, o sea, que aquel que le falta la pasión, de pronto se vuelve adicto al trabajo, se vuelve, fuma mucho, o está todo el día en el teléfono. Los chicos probablemente estén todo el día en los videojuegos, o en la tablet, o hay montones de cosas, o comen. Hay que ver cuál es la reacción que está teniendo, de qué manera está canalizando esa pasión ese niño. Pero si ese niño está aburrido, está todo el día tirado en el sillón, mirando el celular, mirando la tele, o con el videojuego y son las únicas opciones que tiene, claramente el primer espacio es empezar a abrir el lugar para el aburrimiento, empezar a abrir el lugar para el descubrimiento de algo distinto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que representa un montón de trabajo para mí como mamá, porque no alcanza con decirle, ok, no, bueno, ahora no vas a jugar con la tablet y no vas a ver la tele. También es un nexo negativo. Sí, porque se genera una guerra de este disfrute. Se genera una guerra de ver quién gana, ¿no? Que sí, que no, que entonces no, bueno, no lo hago. Y si lo hago es para que me deje salir. No, o sea, si no haces eso, no comes el postre. Y entonces a lo mejor hace algo solamente para comer el postre, pero no porque realmente esté motivado, ¿no? La manera no sería la correcta o no sería la mejor. Camino hasta empezar a encontrar qué es eso que sí le gusta. Lo primero es encontrar qué es esa pasión que realmente sí está. Y en algún lugar está. O sea, hay que, según la etapa, a veces es un adolescente y podés recurrir a algo que... Yo me acuerdo, tenía trabajando con una mamá que tiene su hija adolescente, 15 años. Mira, como en todo el día está en la... Y explorando y dando vueltas, un día dijo, no, porque a ella le gustaba mucho. Y le compró como unas hojas y unas acuarelas, unos grises diferentes, algo... Y me acuerdo, estábamos en una sesión y de pronto llega la hija y le muestra un dibujo. Y me dice, no sabes las cosas hermosas que está haciendo. A veces es recuperar un espacio que perdiste, algo que gustaba. A veces es explorar. Y se puede explorar desde el mismo lugar en el que estás hoy. ¿Qué videojuegos le gustan? Su tema son los videojuegos. Okay, ¿a qué estás jugando? ¿De qué manera eso que está haciendo en ese mundo lo puede traer a ese mundo real? Tal vez lo que le gusta es Minecraft, y bueno, en Minecraft tenés mucho que es de construir, de armar, y tal vez va por ese lado, y es traer eso a ese mundo real y a construirlo de otra forma, formar sí, parte y de ese estimularlo proceso. Con conocimientos diferentes también. Qué sé yo, si a un nene chiquito le gustan los dinosaurios, y de repente aprovechás y lo llevas a un museo, y puede ver de cerca estructuras que lo sorprenden, tamaños que lo sorprenden, y es... acercar a los chicos al contacto con las cosas que van descubriendo y abrir los ojos, abrir visiones, conocer cosas nuevas. Eso también depende del padre, porque el chico solo no puede. Ahí está nuestra responsabilidad también. Porque a veces criticamos hablando en general, ¿no? Podemos criticar, mi hijo no tiene motivación, está siempre tirado. ¿Y vos qué haces para estimularlo? ¿Qué le mostrás? ¿Qué le mostrás del mundo? Fundamental también eso, porque los chicos nos escuchan, pero más nos miran. Entonces, el nene está todo el día en la televisión. ¿Sabes la cantidad de veces que es? No, porque no deja el celular, todo el día me pide. Y vos ves qué es lo que está haciendo el papá. También. Ves al mamá, la mamá, el papá, el niño, todos ahí conectados con él y sin hablar. Eso es lo que hace, porque eso es lo que ve. Hay que salir al parque, hay que moverse, hay que hacer... Quiero que mi hijo se mueva. Ok, salgamos, vayamos de pasar a algún lugar a caminar. Sí, hagamos estas cosas que implican que vean eso, porque claro, cuando nosotros estamos apagados, no hay manera de que ellos brillen. Ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo, un ejemplo vivo, un ejemplo vivo, un modelo a seguir, que es hermoso. ¿Cómo vos adoptás ese concepto de pasión o esa forma de vivir apasionadamente? Tiene mucho que ver la crianza, tiene mucho que ver qué te dejaron tus papás, porque fue tu primer nidito.
Y yo me doy cuenta que cuando hago las cosas con amor y con pasión, la alegría es tal que los que están alrededor mío lo sienten, lo viven. Y mi hija, que recibe permanentemente esa conexión con la pasión, yo no sé en qué va a terminar mi hija, pero que apasionada va a ser, porque todo lo que hace lo hace con pasión y quizás no sabe bien qué va a hacer de su vida, pero sé que lo que hace, lo hace con amor, con pasión, con deseo, con ganas de ir a fondo. Y eso creo que tiene que ver con qué le mostramos nosotros. Yo me di cuenta, como hablamos en el programa anterior, que no me acuerdo si fue el último o el anteúltimo que tuvimos con vos, cuando hablábamos de las vacaciones, de jugar con los chicos, de intercambiar, de estar presentes. Eso también es una enseñanza. Y eso también es pasión, porque es la pasión por la comunicación, la pasión por compartir. Y seamos responsables. Seamos responsables de qué modelo le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Después criticamos que están motivados, pero a lo mejor si ni yo tengo motivación en mi vida, ¿qué querés? Exacto. Si me ve que yo trabajo y no, bueno, lo que pasa es que ahora me toca trabajar y me siento y hago, y cuando termine eso, ay, ahora hay que hacer la comida, y ahora hay que... Y si todo es así, ¿desde dónde voy a sacar esas ganas? Y a nosotros nos pasa, es que eso es como... ¿Qué me gustaba? La invitación como adulto para empezar a recuperar eso es volver... ¿Qué era eso que me gustaba tanto hacer que se me iba el tiempo? Y que dejé de hacer en el camino. Porque necesitamos prender esa chispa de la motivación, de tener esas ganas, de tener esa pasión, de tener esa energía para hacerlo, aunque se me haga tardísimo y no me doy cuenta porque lo estoy disfrutando. Y ser ese camino. Porque en algún momento se nos apagó a nosotros también. Alguien vino y nos apagó eso. Pasó, ya está. Hoy somos adultos, hoy queremos hacerlo distinto. Entonces recuperemos eso para brindarlo. Y reconozcamos también, porque a veces están en esas cosas chiquitas, el nene que viene, mira el dibujo que te hice, mamá, o se prepararon, no sé, a mí me pasa mucho con el nene que chate todo el mundo. Entonces, mira lo que hice, estuvo horas armando algo y es como, qué bueno que está eso que hiciste, cómo te quedó, te felicito por lograrlo. Esas cosas entusiasman y marcan el vale la pena lo que estoy haciendo. Ay, sí, y marcan al adulto que va a ser. Porque son experiencias que te quedan forjadas, ¿no? Cuando hiciste algo, cuando te la jugaste y cuando tu entorno te lo felicita, te lo reconoce, te estimula a más, ¿no? Como... Validar el haberlo hecho. Más allá de cómo quedó, a vos te encanta, buenísimo, te encantó lo que hiciste, estás contento. Gracias. Pasaste por tu cuerpo y por tu vivencia el haberlo logrado, algo que vos hiciste y lo lograste. Sí. Mira, hace poquito, a mi hija a veces le gusta, no ordena muy seguido, pero cuando ordena, le gusta dejar un sello, ¿viste? Y te ordena las cosas de una manera diferente. Y me acuerdo que una vez había ordenado las cosas como muy raras y mi reacción fue, ¿por qué pusiste esto acá? Y enseguida me di cuenta y pensé, dije, no, pará, se motivó sola para ordenar, está buenísimo. Entonces, a partir de ahí, dije, me gusta que ordenes a tu manera, porque le pones creatividad y realmente busca cambiar rotundamente cosas de lugar. Que me sorprenden a mí, porque yo en mi rutina yo ya sé que esto lo pongo acá, esto lo pongo acá, esto lo pongo acá. Y ella viene y me cambió el escenario. Y es divertido. Es más, desde la aparición de mi hija, en su momento más grande, permito cambios de muebles. Porque yo, si es por mí, no muevo del lugar los muebles. Estoy acostumbrada a que están así, estoy bien. Pero ella tiene la motivación de que cada tanto quiere cambiar de lugar. Y me gusta, porque ella me está despertando a mí también. Me encanta. Es un renovar. Mira, me acabas de dar una idea, me parece que voy a tener que cambiar alguna cosa de lugar. Porque eso es también tener como esa libertad. Es mostrar y explorar su propia creatividad. Tal vez va por ahí. Hermosa. Pero es esa búsqueda de no estar tampoco siempre en el mismo lugar, de desafiarse incluso a tener algo distinto, y eso a moverme da, por un espacio eso distinto, les da confianza. Explorar. Les da confianza, uh-huh, porque hicieron algo diferente y estuvo bien. O sea, y ellos fueron los responsables de haberlo hecho y estuvo bien. Y si no estuvo bien, aprendí algo. A mí me pasa mucho que en ese proceso hay siempre un aprendizaje.
Hay una frase de Edison, yo la escuché, no sé, pero que le preguntaron después de 1000 veces de haber probado distintas formas de cómo hacer una bombilla, vieron que inventó la lamparita, era, ¿qué pasó con toda esa cantidad de fracasos que tuviste? Y él dijo, yo no fracasé, yo aprendí 1000 formas de no hacer una lamparita. Y de eso se trata. En ese error no es, ok, estuvo mal, es, ¿qué saco de esto? Siempre hay algo positivo en cada cosa que pasa. Claro, no es la muerte, salió mal, pero no importa, me sirvió para aprender y ya para la próxima tengo esta experiencia. Sí, ya sé cómo no. Entonces eso me impulsa también para seguir buscando ese sí. Y ahora otra, para cerrar esta nota. Como adultos, la motivación que necesitamos para adaptarnos a estas épocas que cambia todo tan rápido, que nos tenemos que adaptar a situaciones hasta para cosas que antes no necesitabas la tecnología, ahora se hacen mediante la tecnología. Son cambios de cabeza. Si yo no tengo la motivación para querer aprender, no lo voy a aprender nunca. Es mucho más difícil. Entonces, qué importante es reconocer qué bueno que fui siempre de tener activa la motivación de ir por más. Porque si no, ¿cómo haces para adaptarte como adulto a cosas que son difíciles o que te parecen difíciles? Y es que el cambio está. El cambio va a estar y va a estar siempre. Es inevitable. Todo eso va a pasar. O sea, nadie de la pandemia no vino y preguntó, che, ¿te gustaría que venga y me instale 2 años? No, las cosas pasan. Y vos podés elegir, o busco la forma de adaptarme, o me quedo resistiendo. Todo lo que resistís te va a quedar a vos y las cosas van a ir pasando igual. Entonces, como adultos, en realidad no nos queda opción más que adaptarnos a eso. Y ahí es aprender de vuelta, volver a ser chicos, ¿no? Porque el chico se adapta mucho más fácil, le molesta, pero después da la vuelta. Bueno, Lauri, muy, muy lindo este tema, me parece motivador. Nos motiva a todos a seguir aprendiendo, a seguir explorando, ¿no? La motivación nos invita a movernos también. Así que muchas gracias por tu aporte. Laura Martínez, coach parental, creer para criar. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo querés despedirte? ¿Un mensajito para cerrar? Un mensajito para cerrar, vuelvan a divertirse, busquen su pasión, recuperen ese espacio, o sea, piensen en aquello que les gustaba tanto hacer y vuelvan a hacerlo. Me encanta. No importa lo que sea. Me encanta. Gracias, Lauri, por estar acá una muchas, vez más. Muchas gracias. Nos veremos en otra entrevista o charla por Zoom o acá en el living. Ahí está. Sí, sí, al final se me complicó para ir, pero la próxima paso. Dale, la próxima acá. Nos vemos. Bueno, no se vayan que hacemos un beso grande. Pequeñísimo corte. Bueno, ¿les gustó el tema de hoy? La motivación. Bueno, los invito a motivarse. Motivarte. La palabra motivarte ya conecta con la motivación y la creatividad. Porque el arte es creatividad. Crea tu propia motivación. Si te das cuenta que algo no lo estás haciendo motivado, escúchate, date cuenta por qué. ¿Por qué no te motiva eso? ¿O por qué no te motiva eso ahora en este momento? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pero la vida es una, pasa muy rápido, y mejor vivirla con motivación, por nosotros mismos y por quienes nos rodean. Vamos a contagiar motivación, así que con esta energía y con las ganas de crear el año que queremos, a seguir motivándonos. Nos vemos en la próxima mañana de Mañanas que Nutren el Alma. Abrazo para todos. We'll be right back.
Hola, hola, hola. ¿Cómo les va a todos, eh? Bueno, con una nueva novedad. Estamos en el espacio Mami Jean dentro de Mañanas que Nutren el Alma. Pero a partir de febrero comenzamos a salir todos los viernes. Así que bueno, vamos a tener unos programas bastante interesantes. En el día de hoy vamos a estar hablando con el profesor Sebastián Avellaneda. Él es, como digo así vulgarmente, es uno de los capos en lo que es ciclismo de interior. Pero hoy vamos a tocar un tema que está relacionado específicamente con la mujer. Todos saben que el programa está basado en embarazo y posparto, pero también hablamos de lo que es el entrenamiento en la salud de la mujer, ¿no? La salud integral de la mujer. Entonces, le voy a dar la bienvenida porque vamos a hablar de la importancia del entrenamiento de fuerza en la mujer. Así que, bueno, ahí Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Acá estamos, perfecto, gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, ahí me gustaría que habláramos. Bueno, vos y yo, que somos profes, sabemos bien que en reglas generales, ¿por qué la mujer tiene tanto miedo en el entrenamiento de fuerza? Que es algo que no podemos... seguimos lidiando con eso, Sebastián. A ver, vos como profe. Sí, mira, el entrenamiento de la fuerza en las mujeres es muy importante, ya que nosotros como profes, idóneos de la actividad, tratamos de que la gente, que las mujeres, que no son deportistas, claro está, entiendan de que no es para los hombres el entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza es tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, hay mitos, hay realidades, hay muchos beneficios para ambos sexos. En este caso vamos a referirnos más al entrenamiento de fuerza para la mujer. Así que de eso es la charla, ¿no? De eso es la idea. Viste vamos que hay muchas veces que cuando yo me pasa, cuando hablo de entrenamiento de fuerza, que todos lo relacionan con que vamos a levantar una pesa de 100 kilos. Y la realidad no es así. No, la realidad es que en principio el miedo viene justamente por eso, por tener miedo a ganar una gran masa muscular como hacen los hombres, pero acá el tema es fisiológico, acá es una cuestión hormonal, o sea, los hombres tienen más testosterona, ¿sí?, que las mujeres. Entonces, por ende, si bien los beneficios van a ser tanto iguales para el hombre y para la mujer, solo en las mujeres el crecimiento de la masa muscular va a ser mucho más inferior que la del hombre. Entonces, la idea es que puedan acceder a este entrenamiento que es súper, súper recomendable y cuasi obligatorio en el ámbito del bienestar. El entrenamiento de la fuerza es prácticamente todo. Por eso, en líneas generales, eligen o ganan el ranking más trabajos aeróbicos que trabajos de fuerza. Y realmente esto tiene muchos beneficios, el trabajo de la fuerza. Claro, y a veces, viste que en realidad se tiene que combinar lo aeróbico con la fuerza, sobre todo en la etapa mía, que son pasando los 50, que baja el tono muscular, ¿no es cierto? Y hay que trabajar más la fuerza. ¿Es así? Claro, exactamente. Hay que trabajar... La fuerza, el entrenamiento de la fuerza, pasa que la gente por ahí confunde el entrenamiento de la fuerza y decir, como decías vos en un principio, hacer demasiada fuerza, levantar 100 kilos, y esto no es para mí porque no puedo, etc. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un resumen, un pequeño resumen de los beneficios que tiene el entrenamiento de la fuerza, en este caso en la mujer, ¿verdad? Entonces, yo de todos los beneficios y de todas las capacitaciones que doy en esto, hice una síntesis de 6 beneficios, 5 o 6 beneficios para que quien nos está mirando pueda entender lo bueno que está el entrenamiento de la fuerza y el mito, ¿no? Del mito de que voy a quedar así y no es la idea, no es la idea. Totalmente. Sebas, vos que sos profe varón, ¿te siguen más las mujeres o los hombres? O sea, ¿cómo es tu público? Yo sé que por indoor hay muchas mujeres que toman clases con vos, pero también varones. O sea, ¿el público que tenés son más mujeres o son más varones?
Mira, en realidad tengo diferentes públicos que de ciclismo interior, tengo entrenamiento funcional, tengo personalizados. En lo que es la parte de ciclismo indoor, generalmente lo que es en el fitness en líneas generales abunda el público femenino, ¿sí? Entonces, en lo que es la parte de cuando dicto las capacitaciones de entrenamiento funcional, también abunda más el público femenino que el masculino, pero en líneas generales en los gimnasios donde trabajo, abunda más el público masculino en el entrenamiento de la fuerza. Entonces, ahí es donde está la idea de explicarle a las mujeres que no tengan miedo de hacer un buen entrenamiento de la fuerza, siempre y cuando que esté acompañado de un buen trainer, ¿no? De un buen entrenador. Porque todo es un combo de que hace de que la performance sea bárbara. Entonces, en líneas generales, en lo que es el entrenamiento de la fuerza, abundan más los varones, y lo que es en líneas generales de fitness, abundan más las mujeres por una cuestión por las actividades cardiovasculares, me refiero, ¿no? Claro, no. Es que bueno, yo como profe también lo veo como vos, ¿no? En cuanto a lo que es el entrenamiento de fuerza, o sea, que la mujer vaya perdiendo miedo y que no es que va a quedar tipo Schwarzenegger, ¿no? A nivel muscular, sino que haciendo un buen trabajo de fuerza vamos a tener el tono muscular, que es lo que quizás se busca por una cuestión a nivel esquelético, ¿no? En realidad, los beneficios del entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, es el aumento de la tasa metabólica basal. Es importantísimo que puedan entender las chicas que tienen un poquito de miedo al trabajo de fuerza, de que va a aumentar muchísimo el aumento, o sea, va a mejorar el aumento de la tasa del metabolismo basal. O sea, estamos hablando cuando estamos en reposo. También va, obviamente, a ayudar a disminuir los niveles de grasa corporal. Sí, esto es otro beneficio que es la ganancia del aumento de la densidad ósea, por ejemplo, también. Son diferentes beneficios de que hay que sacarse ese mito del miedo y empezar a entrenar más fuerza. Es muy importante eso. Una pregunta. ¿Indoor o ciclismo interior versus entrenamiento de fuerza? ¿Se puede combinar? Decime vos que sos el capo, como digo yo, en el tema este. Sí, de hecho tengo personalizado que lo combino bastante. Lo que es la parte de ciclismo interior es toda la parte cardiovascular, ¿sí? Puede ser tanto aeróbica como anaeróbica, ya es otro tema. Pero sí la parte cardiovascular. Y de hecho hay que combinarlo. La parte del entrenamiento solo de la fuerza no bastaría. Hay que hacer un entrenamiento más completo y es entrenamiento de la fuerza más entrenamiento cardiovascular. Puede ser una clase de indoor, puede ser una clase de aeróbico, una clase de step, un trabajo de cinta, elíptico, lo que sea. Pero sí, es combinable y obviamente los beneficios van a ser mucho mayores, ¿no? Está bueno. A mí porque me gusta, ¿no? El entrenamiento de fuerza a mí particularmente me gusta, por eso que era un tema que quería que se tocara, que también en el embarazo. Sebastián, a mí me gustaría, nosotros hemos trabajado juntos, que digas, ¿no?, que la embarazada puede trabajar con fuerza, porque la realidad es así, sobre todo si lo venía haciendo, ¿no? Me gustaría que des tu opinión, con respecto a lo que es el entrenamiento de fuerza en el embarazo o en el posparto. Es fundamental el entrenamiento de la fuerza, siempre y cuando que nosotros tenemos dos tipos, estemos la persona que ya es deportista y la persona que no es deportista. Entonces, la persona, la mujer que está transitando su embarazo, a priori el embarazo, tiene una carrera deportiva, no hablo de alto rendimiento, sino que es una persona que haga actividad física de la fuerza frecuentemente, va a tener otro nivel de entrenamiento que la persona que nunca hizo actividad física y está transitando el embarazo. Ambos casos deben hacer actividad física, obviamente, con una planificación diferente. Y posparto, también influye en el factor psicológico. Todavía no estoy embarazado todavía, pero es muy gracioso esto, pero me pasa que con mis personalizados que muchas chicas entran quizás en una depresión postparto, o entonces el entrenamiento de la fuerza lo que hace es trabajar sobre el sistema a nivel psicológico, ¿sí? En darle más seguridad, en trabajar mejor las zonas musculares, y bueno, trabajar mucho el piso pélvico, o sea, diferentes actividades que hacen de que sea mucho, que tenga más beneficio, ¿verdad? Que sea muy, muy beneficioso esto. Es una gran verdad.
Sebas, que dijiste con el tema de la depresión. Yo viste que yo me especializo en esto, en embarazo y posparto, y el tema de la depresión o la actitud ante el ejercicio es una variable para usar a la hora de entrenar. O sea, eso sí. Es muy importante. La actitud de la persona es una variable a ver qué es lo que nosotros como entrenadores o profesores le vamos a indicar para que la persona siga entrenando. Claro, básicamente también por el aumento de la capacidad de nuestros tejidos. El entrenamiento de la fuerza va a mejorar mucho lo que es la parte de los tendones, la parte de los ligamentos, a trabajar sobre la acumulación excesiva de líquido por embarazo. O sea, es muy importante el trabajo de la fuerza, en este caso, cuando se transita un embarazo o a posteriori del embarazo, ¿no? Que el niño o la niña nazca. Así que es muy importante que se trabaje la fuerza. Siempre insisto en lo mismo, hablar con un especialista, con un profesor de educación física, una persona que esté capacitada y que entienda realmente cómo es el trabajo de los principios del entrenamiento de la fuerza, básicamente. Totalmente. Y aparte, lo que yo siempre indico en los cursos, cuando doy cursos, es el razonamiento, ¿no? Desde la teoría, ¿qué hago con esa persona? No hacerlo a nivel repetitivo, porque si no todos repetimos lo mismo y la verdad que no tiene sentido y no le da un beneficio a la persona. Esa es la realidad. Exacto, exacto. Y sobre todo, más allá también de la fuerza, vuelvo a repetir, es la parte del enseñar a la mujer embarazada lo importante que es el trabajo de la fuerza, ya de que va a tener un peso extra, ya va a tener un peso extra. Entonces, el aumento de la panza por el embarazo y el bebé y todo eso tiene un peso extra, y el entrenamiento de la fuerza ayuda mucho a la postura, a evitar posibles lesiones en la columna. Si la persona nunca hizo actividad y de repente... mi mamá me cuenta cuando no es mi caso, ¿no? Pero de mi hermano, mi mamá me cuenta que tiene una panza enorme, enorme, y bueno, eso... a posteriori le pudo haber tenido problemas de cintura. Entonces, el trabajo de la fuerza lo que hace también ayuda muchísimo, muchísimo a la postura, a la fuerza en las cadenas posteriores. Bueno, es importantísimo, es un tema muy extenso que la verdad que está bueno que se sepa. Ya vamos a hablar otro programa sobre otro temita más, porque me encanta cómo explicás, bueno... y está bueno que la gente también se entere y sepa de que no hay que tener miedo a lo que es el entrenamiento de fuerza. Bueno, Sebas, decime, abajo va a estar arrobado tu Instagram para que te sigan y para que las personas puedan ver lo que vos haces como profe dentro de lo que es tu Instagram, tus redes. Así que bueno, yo te agradezco un montón que hayas aceptado la entrevista para conmigo. Así que bueno... yo te despido, así voy despidiendo el bloque. Te agradezco un montón, te mando un abrazo desde acá. Y bueno, acá les quiero decir que ha sido todo por hoy. Les pido que nos sigan en las redes, ahí @mamisim es el Instagram. Y bueno, prontito vamos a estar dando las fechas de los cursos y de los cursos en el exterior también, que voy a estar dando este año por fin, después de 2 años de pandemia, empiezo a viajar al exterior de manera presencial. Así que bueno, ya les voy a ir dando la información. Pues hasta ahora los dejo y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Y aquí ya de vuelta para compartir con ustedes un librito que encontré en mi casa entre las cosas que Muna dejó en su paso por Buenos Aires. Cosas no aburridas para ser más feliz. Que eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? Y a veces necesitamos un incentivo, alguien que te diga eso clave que, uff, ves las cosas de otro lugar. Vamos a abrir en cualquier página y en esta página que me dice... ¡Ja! Aléjate de los chismosos y de las habladurías, concéntrate en vivir a tu manera. Importante, ¿no?
poder tener tu propia identidad, que justamente es lo que surge del fuego que tenemos dentro, de que es el que nos dice, es por acá. Así que acordate de todo lo que se diga por fuera, tomalo con pinzas, enfócate en lo que tu corazón dice y no tu cabeza, porque la intuición es tu voz más pura. Por eso nuestro soul chef sabe vivir su pasión, que es darle de comer a los demás. Y yo tengo el privilegio de ser quien reciba esa alimentación fantástica porque me trata como una reina. Y hoy, ¿qué nos va a compartir el soul chef? ¿Tartas? Sí, una tarta que es en realidad una tortilla. ¿Por qué? Bueno, ya van a ver de qué se trata. Buenos días, vamos a hacer una tortilla de acelga con queso y blue cheese. La versión original se llama quiche Lorraine, que se hace con espinaca. Se usa crema, vamos a usar leche y más o menos principalmente los mismos ingredientes. Vamos a empezar con un huevo. Segundo huevo. Tres huevos. Vamos a batir un poquitito. Vamos a echar 3 gramos de sal, un poquito de pimienta, fundamental. Vamos a agregar 20 gramos de queso parmesano o queso sardo y unos 20 gramos de blue cheese, que lo desarmamos así un poquitito. Que le da un toque tan especial. Sí, le da un gusto. El queso azul. Poderoso. Y ahora miren esta parte. Una cucharada. 2 cucharadas. 3 cucharadas de acelga saltada cruda con cebolla y ajo. O sea, que decir que no la hervís antes. No, ahora van a ver cómo la mostramos, que lo salteamos, lo lavamos a la acelga y queda muy rica salteada y conserva todos sus minerales. Y 1/4 de vaso de leche nada más. Pero la acelga la salteaste antes. La acelga salteé antes con la cebolla y el ajo, cruda salteada, no es hervida. Bueno, y ahora vamos a pasar a cocinarlo. Tenemos la sartén súper caliente, porque se van a dar cuenta de cómo se desliza el aceite. Muy importante calentarla antes, ¿no? Es una clave. Fundamental. Lo tenemos bien. ¿Y qué es el quiche? ¿Es un... ¿A qué se refiere como quiche? Es como un soufflé, un quiche. Por eso lleva leche y queda más esponjoso. Entonces vean cómo bajé el fuego automáticamente. ¿Eh? Entonces ahora, como siempre cuando hacemos las tortillas, despacito, ¿ves? Vamos aflojando el borde. Ya se va cocinando bien. ¿Cuánto de acelga usaste para esto? Y esto será 1/4 del atado. Será unas
6 hojas de acelga enteras con rabo y todo. Ya se nos va cocinando. Eso para que se distribuya el huevo, ¿no? Va todo el líquido, digamos. Y ahora vamos a dejar que esté pegando abajo. Como se está cocinando, la disfrutera con esto. Así vamos a ir logrando que se cocine todo. Claro, no tiene que quedar una forma de tortilla con vamos, una base. Van a quedar con forma de tortilla. Y ahora estamos haciendo que se cocine todo bien. Por eso le voy a este allá abajo. No hay que tener miedo pensando que eso va a romper. Todavía no, ¿eh? Como tiene tanto líquido, ¿ven? Lo que sí necesitamos es que se empiece a cocinar la leche y el huevo. Miren acá abajo, ven cómo está así, pero... Tiene que estar todo así. Lo hice bien despacito para que puedan ver el truco. ¿Ven? Todavía se puede mover. Ahora cuando se empiece a consumir toda la leche, y se termine de disolver bien el queso, va a empezar a quedar más sólida. Si lo tratamos de dar vuelta ahora, se nos va a dar vuelta. Sí, se desarma todo. Ahora sí, ya la formo un poco, falta pelitas acá. Pero cada vez que lo mueves no se desarma lo que se hizo, ¿no? Claro, pero ahora como lo vuelvo a poner, lo vuelvo, ahora se va a volver a armar. Miren. Vamos a trabajar mucho con la cuchara en esta parte. Entonces ahora ve como ya está bastante, no se ve tanto líquido. Ahora vamos a ver cómo voy a hacer más la otra locura. Está pegada, pero se mueven, ¿ves? Ahora abajo ya se está cociendo todo. Es una manera de darte cuenta cuando está pegado o no, moviendo la sartén. Exacto. ¿Vas a hacerlo volar? No. No, no. ¿Eso qué hacen? ¿Con la que? No, no, hoy no. Con otra receta, sí. Bien, ahí está. Está el percolocito. Nos falta esta parte nada más. Y ya vamos a darlo vuelta. Se hace volando esto. Hay que tener paciencia, pero bueno, espero que con estos truquitos que le doy no... Ahora subí un poquito más el fuego. Cuando se mueva todo junto, esta parte es que ya también va a estar. A ver, cuando se mueva, vamos. Ah, como una sola pieza. Exacto, con esto se termina de primero, ¿no? Claro, el aire no se mueve, se queda como pegado. Porque hay líquido todavía. Como el fuego no se distribuye por todos lados, ¿ven? Ahí. Esta es la parte más magistral de todo el movimiento. Mira. Lazo. Y lo damos vuelta. Y volvemos. Si estuviésemos trabajando con solamente huevo, sería más fácil, pero al ponerle la leche le va a dar ese gustito espectacular, como si fuese un soufflé. Entonces, vino como agarré la cuchara y con el canto lo hago que tome la forma. Y ahora miren este truco, cuando esto esté más levantado ya va a estar. Cuando esté durito como acá, ¿ven? Todavía le falta ahí. Un minutito más. Voy a bajar un poquito el fuego para que se termine despacito. Bueno, acá está la quiche Lorraine para todos vosotros. Y otro mito, vamos a hacer una ensalada con nada. Una hoja de repollo, un cuarto de tomate, un pedacito de apio. Vamos con el apio. Lo que quedaba en la heladera, digamos. Se puede aprovechar.
y más que todo para que, mira, darte con este ahí bien finito. Pero tenés que aprender a cortarlo bien finito. También, y ahora cambio de cuchillo porque es tomate. Que también afecta mucho la forma en que lo cortes, ¿no? Sí, porque le da una cierta consistencia y las verduras son... Yo te pensaba, no importa cómo lo corte el tomate de cualquier manera, pero la verdad cambia cuando es cubito, cuando es triángulo, cuando es slice. Fricasé, fricasé. Con eso solito tenemos una preciosa ensalada que la vamos a poner los aderezos que a María le gusta, que es aceite de oliva, un poquito de aceite de oliva y seguro que le vamos a poner limón, un poquito de pimiento siempre. Limón inspira hasta para comerlo. Tenemos nuestra tortilla terminada, tiene que ver que se desliza. Y acá tenemos nuestro quichora con tu exquisita ensalada. Me voy a almorzar. Gracias, Soul Chef. Y sí, aquí estoy feliz de presentar al bloque de mujeres que brillan ahora, porque todas brillamos. Y Pato Lanfranchi se encarga de que ese brillo, ¡puf!, se expanda. Porque como coach, mentora de emprendedoras, ayuda a un montón de mujeres a salir adelante en su emprendimiento. Hoy tenemos de visita con Pato a Inés Mercurio Corsetería, que la verdad es un sol, una mujer especial que tiene una historia muy interesante y te invito a que conozcas para que te inspires, porque quizás te sentís identificada y puedas encontrar eso que ella te va a decir para que encares tu emprendimiento y brilles como todas nosotras. Hola, ¿cómo están aquí nuevamente en este mes de... ¿qué mes estamos? Febrero ya, ¿eh? Porque ya esto está pasando tan dinámicamente que yo digo, sí. ¿Qué está pasando? Acá, la cámara, por favor. A ustedes, ¿cómo va? Soy Pato Lanfranchi, coach motivacional, y vengo a presentarles mi espacio, Mujeres que Brillan Ahora, con esta bella comunidad de mujeres. Ustedes saben que yo soy mentora de emprendedoras hace muchos años, más de 15, donde las acompaño desde un lugar integral a la mujer, donde quiero que brillen. Por eso les puse este título, Mujeres que Brillan Ahora, a mi comunidad, porque yo considero que la mujer cada vez está más preparada o tiene que prepararse cada vez más a brillar. Todo eso que tenemos adentro, porque somos un diamantito sin pulir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Las agarro ahí y digo, bueno, chicas, a brillar. Con Tuti siempre, porque a veces solas no nos animamos, no podemos hacerlo. Siempre tenemos ese picoteo constante de la negatividad, ¿no? Que no vas a poder, que algo que te dice tu mamá o tus amigos y que te dicen nada positivo, cuando en realidad tenemos muchas cosas, muchas positivas para hacer y dar y crecer. Entonces, lo que estoy haciendo, si bien hacía mucho en forma presencial, esto de la pandemia vino a traer algo diferente y lancé mis mentorías online, de las cuales realmente fueron muy exitosas con mujeres y emprendedoras divinas que las van a ir conociendo. Algunas ya las conocieron, pero van a conocer ahora en el trayecto de este 2022 a nuevas emprendedoras que se animaron justamente a brillar, que pasaron ese umbral, como digo yo, de querer hacerlo, de animarse, de querer crecer, de soltar esos miedos. Y si no, como digo también en un podcast, abrazar el miedo y saltar y vamos adelante con el miedo y todo, porque bueno, el miedo a veces desde algún lugar nos sirve, ¿no? Porque nos preserva.
de ciertas cosas, nos cuida. Pero cuando el miedo se hace algo que nos para y nos traba, eso sí nos sirve. Entonces ahí es donde yo las acompaño con estas mentorías que lo diagramamos, que puede ser en grupo o puede ser uno a uno, como digo, durante el mes, durante 2 meses, durante 3, donde el tiempo que quieran y como lo quieran hacer, yo siempre estoy dispuesta a hacerlo, a acompañarlas, a hacer eventos, muchas cosas para que justamente brillen cada día más. Porque vuelvo a repetir, el momento es ahora. No es que decir, ah, no, después, no, ahora. Este es el momento, 2022 para despegar, como lo está haciendo mi querida Inesita, una bella emprendedora. ¡Venga para acá! ¡Aplausos a mi querida emprendedora! ¿Cómo va? Gracias. ¿Cómo te va? Estoy un poco tensa. Bueno, Ine, a soltarse, porque claro, esto es algo nuevo, ¿no? La tele, si quiere, ahí se me acomoda un poquito. Y bueno, Ine la voy a presentar. Inés Monzón. Ella hace corsetería divina, muy sexy, para hombres y para mujeres. En realidad, para mujeres y hombres. Bueno, indistintamente, ¿no? Es un ida y vuelta. Bueno, cuente un poquito más usted. Bueno, Inés Mercurio, Inés, ¿cómo Mercurio, es? Vamos, arroba Inés Mercurio Corsetería. Perfecto. Usted me mira a la cámara y les cuenta. ¿Cuánto hace que comenzaste? Empecé en el 2019, antes de la pandemia, obviamente. Ajá. Con muchos aprendizajes. Empecé de muy chica, a los 17 años y medio, con esta pasión. Y bueno, me fui capacitando hasta que arranqué en el 2019 con muchos miedos. Y bueno, con distintas personas me fui encontrando y fui conociendo un montón de cosas, pero el miedo no fue una de mis características. No, siempre. No creo que sea. No, el miedo no es tu característica. No. Si hay algo que es muy lanzada. Y me encanta esas mujeres, así como vos, decididas y que dicen, sí, vamos para adelante. Yo digo, mira, vamos a tener que hacer esto y esto y esto. Sí, vamos. Bueno, siga contando usted. Y bueno, en el 2020 no tuve mucha ayuda. Me sentí poco acompañada por la gente que estaba. Entonces, por intermedio de otra persona y buscando por Instagram, la encontré a la señora Pato. Aquí nos encontramos, la vida nos cruzó. Pero viste, porque sos curiosa, buscaste, no te detuviste, porque ella no tuvo una buena experiencia, no vamos a decir de quién, no tuvo una buena experiencia, como muchas nos ha pasado en este camino emprendedor, hasta que, bueno, te topaste conmigo y fue la peor o la mejor experiencia. No, les cuento una cosa. Cuando yo conocí a Pato, lo primero que me dijo, sácate los anteojos, párate bien, derecha. Cuando hicimos la Expo Emprendedora. Cuando hicimos la Expo Emprendedora. A lo mejor se cree que la tengo donde. Del 2020 fue mi primera experiencia y la mejor, sí, de mi vida, la verdad. Y de ahí nunca más me despegué. Soy como la sanguijuela, sí, de Pato. Totalmente. Porque esa vez hicimos que esto lo hago una vez al año, una o dos veces, sí, la Expo Emprendedora, y era la primera vez que venías. Porque a ver si te se creen que dónde, la tengo con un látigo en un colegio. No. No, entonces ella se paraba en el stand para sacar la foto y bueno, yo soy así, de directa, porque tampoco a veces tenemos tanto tiempo. Bueno, parate derecha, sacate los lentes, sonreí hasta ahí, todo tan estudiado y todo ella lo hizo y salió bárbaro. Y digo, hasta hoy, ¿qué notaste que el trabajar conmigo, en la mentoría, en todo esto que venís haciendo, digo, después de ese 2020 que fue la primera experiencia, ¿qué fue pasando? ¿Qué siguió pasando? Fui creciendo, obviamente que me fue costando, porque el desarmar toda esa cosa, esa cresta que tenía, fue difícil, pero fui de a poquito limando eso y Pato me iba ayudando, me iba guiando. La verdad que crecí un montón. Y ahora estoy viendo hacia mi adentro y todos me dicen, che, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo cambiaste? Todo el mundo me dice, ¿cómo cambiaste? Es que se nota la diferencia. Acá lo bueno de esto, ¿qué es lo que queremos mostrarles a las mujeres que nos miran? Que todas podemos.
que todo se puede, porque esto tiene que ser un lugar de testimonio para otras, que las ayude a animarse. Porque yo las voy a invitar después a que vean justamente todo su Instagram, primero por lo que hace, porque hace cosas divinas, pero el cambio de ella como mujer, como emprendedora, que ha hecho desde ese momento que comenzamos hasta hoy y que por supuesto lo va a seguir haciendo. Porque incluso en la última Expo Emprendedora hasta tuvo sus modelos que desfilaron con ella, presentándolo. ¿Esa, qué tal fue esa experiencia? Ay, hermosísima. La verdad que tenía un pánico porque pasó de todo. Detrás del desfile pasó de todo. Que no vamos a contar ahora. Que no, vamos a ahondar. Claro, con los modelos que no llegaban, con el pasaje. Bueno, todas esas cosas. Una cosa increíble, pero... Pero se hizo y salió bárbaro. Seguimos, se hizo. Con miedo porque mi modelo tampoco había desfilado nunca. Así que la animé, le dije, no te preocupes, que Pato es re cancha, vos caminá. Y la poquito la empujé porque también tenía miedo y bueno, y ahí están. Y salió, salió. Salió perfecto, la verdad. Muy, muy bueno. ¿Y qué proyectos, cómo querés seguir? Esto es lo bueno, por eso digo lo testimonial para las mujeres, porque como le decía ayer a Vale, otra emprendedora con la que estamos trabajando, que también nos conocemos, que hicimos la mentoría grupal el año pasado, todas son referentes de alguna mujer. Yo lo puedo hacer desde muchos años que ya tengo en esto y me dedico, pero cada una, a ustedes la miran también, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo incentivo mucho a la mujer que no tenga miedo a animarse a hacer cosas, que no se frene por el qué dirán, por el no puedo, porque... El tema económico también viene porque uno se lo predispone. Uno se lo tiene que predisponer y aparece. No sé cómo, pero siempre hay que estar agradecido porque aparece. Cuando uno, esto lo que también decimos, si lo sabes, cuando uno lo elige, aparece. Hay que hacer la elección, equilibrarse y estar en conexión con el universo y esto aparece, como esta decisión de que hoy viniste. Con la decisión que tomaste cuando desfilaron, ¿eh? Porque también podría haber dicho, no, yo me quedo, no es necesario, que tenga otra gente y es respetable, ¿no? Pero digo, bueno, cada uno elige, porque estamos eligiendo constantemente. Entonces después no digan, y no, yo no lo hice, no pude, no, lo elegiste y elegiste eso, ¿no? Y de ahora en más, ¿cómo vamos siguiendo en esto? Y bueno, tenemos grandes planes para febrero, porque se viene un fuerte febrero, ya empezamos a lanzar los productos para hombres, los productos sexy, como calzoncillos, boxer, colales. Ah, claro, porque tenemos el Día de los Enamorados, claro. Ahora el 14, obvio. Sí, tenemos esa iniciativa para los hombres, también para invitarlos a que se animen a ser sexy, porque si nosotras somos sexys, nos animamos a ser sexys. Claro. Los hombres también tendrían que animarse a seducirnos a nosotras. Claro, obvio. A ver, ¿por qué las mujeres solamente es como decir, ah, sí, tenés que poner algo sexy para... Bueno, primero para mí, pero siempre lo hacemos para gustar al hombre, al otro. Claro. Y a nosotras, ¿cuándo nos toca? A ver, quiero ver un hombre sexy conmigo en ese momento. ¿Qué te parece? Obvio. Por eso aquí la tenemos a Inés, que... Se fijó en todos esos detalles y hace esas cosas más atrevidas, más sensuales, que ya las van a ver, que están muy buenas. Sí, yo siempre consulto con las personas a ver qué quieren de su pareja, qué es lo que necesitan, qué es lo que le levanta el libido. Y eso es genial, cuando vos tenés esa conexión con la gente y preguntar a ver qué es lo que necesita. Entonces es por ahí ese camino. O a veces también lanzarte con alguna cosa nueva, buscar, investigar. Eso siempre está muy bueno. Leer mucho, eso se los recomiendo, leer mucho, buscar mucho. No se queden con que, ay no, pero esto es de otro país. Si pueden trasladarlo acá, se puede hacer. Claro que se puede, ¿sí? Totalmente. Y esto que tenés vos, es esto que sos curiosa, que investigás, que lees y que escuchás. La escucha activa es tan importante, que ella acepta, bueno, porque si uno hace una mentoría y se deja que necesita que la acompañe, bueno, después hay que escuchar, ¿viste? A veces uno escucha cosas lindas y a veces escucha cosas no tan lindas, sí. Porque esa es la parte del crecimiento. Sí, me acuerdo cuando me retó. Pero mirá lo que sos hoy, una diva total, no me digas, mirá, divina. ¿Eh? Sí. Tu look y todo. ¿Qué digo?
Que no es que no era, o sea, ¿qué es esto que digo del brillo? Está oculto, nos hacemos chiquitas para no molestar a otros, para que el brillo no le moleste a otro. Y no, porque a lo mejor, ¿qué va a decir mi marido? ¿Y qué va a decir mi suegra? Y no, mis hijos a lo mejor, o las amigas, que qué clase de amigas son, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué yo voy a ocultar el brillo que tengo adentro si lo saco? Resplandezco mucho más. Y hago resplandecer con mi brillo otras. Como siempre lo digo, unidas brillamos mucho más. También he tenido una experiencia en estos años, cuando yo he ido a eventos y cámaras de comercio, pues no voy a decir que, y cosas donde, eso te lo he contado, se subían al estrado, hablaban mucho del empoderamiento de la mujer, la mujer, la mujer, después se bajaban, bueno, esto es lo que te pasó una vez. Sí, sí, mucho hablan. Y claro, te aplastaban 3 metros para abajo, en realidad no brillan. Entonces, ¿cuál era el empoderamiento? Acá yo lo que quiero es que cada una de mis, son mías, de mis emprendedoras que invito de la comunidad, brillen y brillen cada vez más. Porque antes tenías ese brillo oculto y hoy se nota que cada vez lo sacas más afuera. ¿Cómo vamos a seguir juntas? Contame, contale a la gente. A ver, entonces, las últimas palabras, ¿qué serían? ¿Que se animen? Obviamente, que se animen, que no tengan miedo, que acá tienen una señora que obviamente, yo les siempre, como te dije una vez, el llorar no está mal, no está mal llorar, desahogarse, aunque sea un día o dos llorar, pero después arriba, arriba, y con esta señora que se van a levantar, pero para arriba. Totalmente. Así que seguimos con las mentorías. A full, las hago a así. A full. Y aparte se divierten, bueno, me digas sí. Que nos divertimos también, chicas, sí, nos divertimos. Las cenas que hacemos. Cenas, encuentros. Ah, eso les vamos a contar, en febrero se viene una degustación. Ah, no voy a decir más. Iba a meter la pata. Algo muy lindo y en marzo con la naturaleza conectadas, porque eso también, ¿eh? Yo saben que siempre trabajo en la forma integral y holística, que es lo que hace que estemos bien. Y esta señora cumple años en marzo. Así que bueno, en marzo, vaya de falta, tenemos que hacer festichón. Así que bueno, Ine, un placer. Gracias por permitirme acompañarte, como les digo a todas, porque para mí es sumamente grato y amo mi trabajo y me encanta acompañarlas y ver estos cambios. Entonces, si ella pudo, yo pude también, porque a ver, esto cada vez se trabajó más. Todas podemos, ustedes pueden. ¿Qué van a esperar? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? El momento es ahora, porque este es el espacio de mujeres que brillan ahora. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Qué importante que es la aromaterapia. No sabes lo que es capaz de hacer en tu vida. Con un poquito de esencia, ¡puf!, se te abre un mundo de oportunidades para poder mejorar tu estado de ánimo. Así es fácil. Ahora me estoy tirando un poquito de menta porque la menta te concentra, te ayuda a enfocarte en lo que querés. Y eso es lo que quiero ahora porque viene una nota increíble. Vamos a hablar con Josefina Bayo, astróloga tarotista, que me tiró las cartas. Sí, una experiencia que voy a compartir un pedacito de la tirada personal, pero quiero que sepas, conozcas de qué se trata el tarot. Esta, digamos, ¿cómo puedo decirlo? No es ciencia, pero es una terapia, tampoco es terapia. Vamos a ver qué nos dice José, de qué se trata. A mí nunca me tiraron las cartas, nunca, una vez de chica, pero como que yo la veía esas cosas de brujería, ¿no? Como, la bola de cristal, me van a decir qué me va a pasar. Y en realidad, eso es un mito que hay que desterrar, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve que me tiren las cartas? ¿Qué me trae? ¿Qué me ayuda en mi vida? Primero, como en todas las profesiones, porque esto es una profesión también, okay, tenés de todo. Tenés gente que ayuda, gente chanta, gente que te dice, no, te va a pasar esto, y la verdad que hay que salir de esa. Porque en realidad es una herramienta, es un lenguaje simbólico y lo que es, te anuncia, es como si un clima, es como si uno ve a la mañana, hay 24 grados, bueno, para la noche llevo un saquito porque mejor,
Bueno, acá si te sale, por ejemplo, una carta que no parece muy buena porque asusta, pero bueno, es un trabajo interno que uno tiene que hacer. Te advierte algo. Como que te va a predecir que te va a pasar tal cosa. Uno elige después qué hacer. Por ejemplo, te sale el Papa, que el Papa son crisis. Entonces, bueno, empiezo un trabajo espiritual, veo crisis, oportunidad. Está, bueno, ahí depende mucho quién tira las cartas, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande. Me imagino que vos ves todo. ¿Y cómo manejas esa información? ¿Qué criterio usás? ¿Qué es lo que...? Ahora vamos a ver cuando miras a mí, bueno. Por lo pronto tengo mi turmalina negra, que absorbe todas las energías negativas, y tengo la pirita, que es para la abundancia. Siempre están acá acompañándome. La turmalina negra es para protección, está bueno llevarla con una, ponerla en todos los ambientes de la casa, porque es la única piedra que absorbe toda la energía y no hay que limpiarla. A ver. Cuando está... Parece un carboncito, no parece muy linda, pero es súper protectora. Y la pirita, porque es la parte de la abundancia, la dejamos ahí. No sabía eso. Para que la abundancia llegue con mis cartitas. Mito, ¿puedo tocarlas o son tuyas? No, las cartas con las tomas. No, las piedras. Las piedras, dejalas ahí, pero yo, por ejemplo, cuando hago Reiki le pongo piedras a la cartas. Está bien, pero si yo digo, ay, qué linda la arno. Me ha pasado una vez que tenía una turmalina divina y me la tocó una chica, ¡pah!, que estalló. Pero era porque venía muy cargada y se ve que la turmalina llega a un punto donde ya tiene tanta carga, como no se limpia habitualmente, se rompe. Y esa hay que ponerle una maceta, hay que soltarla. Fue increíble esa vez, te juro. Aparte era re grande la turmalina. O sea que vos a partir del 2010 te dedicas 100% a ayudar a las personas. Sí, en realidad empecé a estudiar en 2010, ya 2011 empecé a hacer las primeras cartas que era Sol, Luna y Ascendente, pero había que empezar a practicar según mi profe, y la verdad que era increíble tener la gente y vos hablabas y te confirmaban lo que vos decías, porque si vos, por ejemplo, hablás de la Luna, que es la base emocional, el vínculo con la madre, de golpe decías tal y tal cosa, y la persona decía, sí, es cierto, yo, por ejemplo, una Luna en Capricornio, sí, me tuve que hacer solita. Mi mamá tenía que sostener a todos mis hermanos y yo me tenía que ocupar de ellos. Y es como que, yo me agarraba frío, decía, wow, todavía es el día de hoy que me sigo emocionando o cuando digo cosas y la gente me lo confirma. Y el tarot es un lenguaje simbólico, porque por ejemplo, una carta representa muchas cosas. Esta carta, por ejemplo, el paje de bastos, puede representar una hija o un hijo o alguien que depende de nosotros o una energía de mucho disfrute, bastos, la pasión, el fuego, claro. O mi hija está disfrutando un montón de sus proyectos. Es en un contexto. Es un contexto, es como, por ejemplo, un arcano mayor es como un arquetipo, un emperador, por ejemplo, es el arquetipo del padre, del jefe, de la autoridad. Depende en qué acompañada con otras cartas. Sí, es lo que te está diciendo. Por supuesto. Y la información que baja, hay que decirla. Yo, antes de empezar todas las tiradas, siempre pido a mis ángeles que se conecten con el ángel de la otra persona. Cada uno puede invocar como quiera, o de mi yo superior al yo superior del otro, para que haya una conexión y para que lo que diga sea para ayudar al otro. Sea una herramienta para mejorar su vida, ¿no? Me gusta que sea como, diríamos, si querés, como un coach, un terapeuta, lo hago como holísticamente. Eso es lo que me gusta. No vas a salir de una consulta mía sin herramientas. Te voy a recomendar libros que a mí me han servido, sobre todo en base a mi experiencia. Claro. Yo no estudié coach, yo estudié astrología, tarot, pero bueno, también tengo una vivencia, una experiencia de vida con situaciones fuertes que me han pasado que antes no entendía por qué sucedían y hoy me entiendo que... Todo esto me sirve para que cuando el otro está enfrente mío, tener una empatía, totalmente, poder ayudarlo y bueno, obviamente que la persona después va a decir si sigue. Sí, sigue siendo libre albedrío. Totalmente de acuerdo. Pero creo que es muy importante el papel que cumple quien tira las cartas porque es mucho poder, ¿no? Y como dijiste, están los chantas, están ahora, ¿cómo saber, cómo distinguir? Eso es lo difícil, pero... Por eso no me gusta que la gente, ponele que venga, vos me preguntabas hoy cada cuánto, no, todos los meses olvidar. Claro, esa es una pregunta. O sea, vení una vez cada 6 meses, si querés, una vez por año, o si tenés alguna pregunta puntual, me llamás por teléfono y la tiramos. Claro. Pero esta dependencia, y me ha pasado de gente que viene, no, porque
la otra tarotista, ponele yo algo de astrología, viene de una tarotista que dice, no, cada dos días, ahora a partir del tercer día puedes hacer esto, lo otro, no, pará. Si no, la gente pierde el albedrío y la dependencia. Es terrible y lo digo porque lo viví, entonces... Perdés decisión, ¿no? Sí, ponés la decisión en otro. Y, sí, ¿y vos involucrás el tarot y la astrología? Me encanta. Hacer las dos cosas juntas. En los casos que quieren, sí. O sea, si yo tengo la carta de la persona, me encanta tenerla al lado porque siempre es una herramienta. ¿Qué sé yo? Ponele que tenés un Urano en la casa 7 y en la casa de la pareja. Si vos querés una pareja muy estable, es el enojo en la pareja, es la libertad en la pareja. Es tu energía, que siempre sé, la casa 7 son cosas proyectivas. Entonces, si yo soy, quiero la pareja que venga, que la casita, que todo estructurado, me vienen locos por destino. Entonces, a mí me ayuda mucho, porque viste, por ahí la otra persona está preguntando con el tarot. Y parece la rueda del hámster que nunca encontramos la solución. Y si vos lo ves en la carta, le explicas el mecanismo. Entonces decís, sé libre vos, sé creativa vos. Y vas a atraer personas más acorde a lo que vos necesitas a tu energía. Claro. Entonces te ayuda, como eso te ayuda un montón. A mí me gusta el mic. Ojo, esto es una excepción venir acá. Pues yo tiro a mi taller. Que está protegido, claro. Está cuidado, está armonizado, o sea... Es así, y hoy en día también se puede atender por Zoom, claro, por videollamada, y aunque uno no crea, porque cuando uno viene a consulta, vos le das las cartas a la persona baraja, piensa, pone su energía, pero hacerlo por Zoom o por videollamada funciona igual, porque yo cuando empiezo a barajar por la persona, voy pensando en la persona, en la pregunta que me hizo la persona, y llega, todo es energético y llega. Y la tirada también te mueve la energía bastante. ¡Ay, qué emoción! Bueno, ¿cómo se empieza? Bueno, ¿vamos a hacer una tirada general? Sí. A mí me gusta esto primero, hacer una tirada general, ¿verdad? Que te voy a pasar las cartas, porque ya las empiezo a barajar. El tema es que con la pandemia tiré tanto yo. Claro. Que a veces me olvido de dar. ¿Hay una manera especial para barajar? Poné tu energía, pensala. Okay. Bueno, yo antes ya hice como la armonización interior para la energía, o sea, es en sentido de decir pensar es en poner tu energía. Sí, no, las preguntas sí son en positivo. Conectar con esto. Sí, ahora vamos a hacer una tirada general que habla de las distintas áreas y después hay que hacer preguntas puntuales. Siempre se pregunta en positivo y yo ayudo a hacer la pregunta. A veces viste, la persona no tiene muy claro cómo hacerla y hay que armarla bien. Buenísimo. Yo jugaba muchas cartas a la canasta, me encanta, yo casi te hago así. No, hay gente que lo hace. Sí. Bueno, ahora corta con cualquier mano. Yo soy zurda, no importa. Bueno, esta tirada a mí me encanta porque habla de muchas áreas. Afecta también que salgan al revés, ¿no? Sí, de todas maneras hay que decidirlo antes, porque el tema de hay tarotistas que no las contabilizan al revés, otros que sí, pero uno tiene que decidir todo antes, la pregunta antes, la tirada que va a ser antes, no es que yo te hice barajar y ahora decido después qué voy a tirar, no, en el momento que vos estás barajando yo ya decidí qué tirada voy a hacer. Bueno, acá, ¿cómo estás? Estás con mucha protección del cielo, la carta divina, la templanza. Te dice que fluyas, que confíes, que confíes que hay algo superior. También puede ser una carta que anuncie un viaje al extranjero, algo en el extranjero. Pero a mí me encanta decirlo como que hay protección angélica. Eso me parece lindo, así que linda carta para empezar. Pues yo convoco mis cuerpos superiores todos los días. Y además presencia, soy conectarme. El momento de la ducha, cuando antes de empezar el día, me gusta porque sé que están ahí acompañándome. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Y pensamos que estamos solos. No, cuando te acordás que tenés todo un ejército de cuerpos, como que ángeles, cuerpos superiores, te sentí, wow, no estoy sola tomando las decisiones. Sí, dicen que de chiquita hablaba con los ángeles. Mirá. Y los amo tiernamente, soy fan de ellos. Y incluso cuando hago el vivo en Instagram, saco cartas angélicas para cada uno. Sí. Tengo unas de Miguel Arcángel que son unos mensajes maravillosos. Y de noche siempre les pido protección, siempre. Incluso cuando tiro, muchas veces me van a ver como parece que hablara y es que les estoy rezando a ellos. ¿En serio? ¿Seguro? Sí, claro. Sí, que me ayude.
A nivel personal, te diría, conéctate con tu fuego. Con lo que a vos te apasiona, hacelo desde ahí, desde el corazón. Te pones en el yo soy, como vos decís toda la mañana. Pedí protección y las cosas fluyen. Sí. Fíjate la carta que te sale, esto de fluir, ¿no? Sí. De fluir, de confiar, confiar que hay algo de arriba, ¿viste? Porque todo lo... Te pueden dar todas las herramientas técnicas, qué sé yo, pero bueno, cuando fluye de acá, claro, la cosa cambia. En sombra del mago, este que se anima, y mira que vos que sos Ariana igual, ¿no? Pero este que se anima, todo, o sea, darle bola a esa energía tuya y a esta conexión cielo-tierra. Porque el mago es todo lo que tengo en el cielo que baja a la tierra. Okay. Y tiene todas las herramientas, las copas, los bastos, las copas las emociones, los bastos del fuego, las espadas, la mente y el, me falta el agua, los bastos, espérate, me falta y el aire también, todas las ideas. Entonces como que bajes el cielo a la tierra. Esta cosa que tengo todo. No dale bola porque el mago es intuitivo, allá se manda, ya va, me va bien, no sé, pero el mago te dice andá. Entonces vos mandate. Dale bola. Para proyectos futuros salen 7 copas. Bueno, por ahí idealizar mucho, a lo mejor también soñar. Me parece raro porque uno tiene que tener sueños. El tema son los excesos o las idealizaciones o los hechizos que pueda haber. Entonces, como ser a veces por ahí bajar un poco más a tierra, si querés. Pero no dejes de soñar, porque a mí igual me encanta. Sí, por el tema es el exceso, por ahí no tener muy claro todo, entonces por ahí uno confundirse. Y como enseñanza te dice el ermitaño. El ermitaño es ir para adentro, es sanarme. Es antes de dar esta vuelta de tuerca, medito, hago yoga, viste, todo lo que me haga bien espiritualmente, lo hago, porque ese va a terminar sanando. Mira, mira hacia dónde va. Lo que veo es que vos hablás de la sombra, de sí, la sí, sí, sí. Tocada, es como una. Son distintas casas. Como claro, y en este caso la tirada esta es como hasta la persona, se llama la herradura, es re linda. A mí me encanta porque me gusta el pantallazo que da. La familia, esto es el dinero, esto es la pareja, profesión o lugar en el mundo que uno desarrolle. La sombra de uno, lo que uno no está pudiendo ver, con qué cuenta. Esta es la energía que contamos para proyectos futuros y esta es la enseñanza de la tirada. O sea, es re linda. A mí me encanta. Por ejemplo, incluso... Ponerle si viene una persona y me pregunta, mi marido, le digo, déjame que te haga la herradura, porque da muchas cosas y también de golpe da herramientas para que uno pueda ayudarle al otro. Aparte es un general, sí, es un general. Que está todo vinculado también. Totalmente. Y después vas a ver que cuando se hacen las preguntas, muchas de estas cartas van a volver a salir. Ah, porque es ya como, están en tu base. Y está, a veces es increíble, pero digo, pero si barajaste, volvieron a salir las mismas cartas. Y mira que hay cantidad de cartas para que salgan. Por eso, pero literal que es impresionante. Cuando esa parte empieza a funcionar y se te repite, ¡guau! ¿Y de dónde surge el tarot? Mira, hay como distintas como corrientes, historias, lo que te puedo decir que tiene millones de años, bueno, millones no estoy exagerando un poco, pero tiene muchos años. Se lo atribuyen a distintos, se lo atribuyen a los egipcios, se lo atribuyen a los, ¿viste?, los cabalistas, a muchos. No está muy claro de dónde viene, pero bueno, que es un lenguaje simbólico. Estuvo muchos años también guardado, sobre todo los arcanos mayores. Después los menores se usaban mucho con las cartas, ¿viste?, las de truco, esos son los menores. Pero cuando te referís a arcanos, arcanos son como arquetipos, son los que representan arquetipos, que son 22. Parten desde el loco, que es todo por ser, lo nuevo. Entonces, una persona que anda por el mundo, libre, siempre cerca del precipicio, creativo, pero feliz y contento. El tema es, bueno, vos te sale para una pareja y te sale el loco. Claro. Es la persona con la cual te vas a ir de viaje de mochilero, pero exacto. No para formar una pareja. Por eso, cada arquetipo depende en qué casa. ¿Eso se llaman casas? No. Lugares. Bueno, ¿no? Lugares, se llama área. Sí, área. Comida, decir. Ahí depende. Sí, cambia. ¿Cómo sí, cambia? Bueno, esta. El mundo sería la número 21. Y el mundo es el final del recorrido, porque es como si me dijeras que uno va haciendo todo un trabajo de soltar, de reconocer los apegos que tiene, de reconocer las crisis. Bueno, y llegar al mundo es llegar al momento del logro y al momento de estar en aquí y ahora, en el momento presente que tanto se dice y tanto cuesta, ¿no? Y estar libre, claro. Ve que está desnudo, es como que va bailando con el cosmos y desnudo porque se muestra tal cual. Claro, es. Depende, si me hubiera tocado en las sombras es bueno, lo que necesito desarrollar, claro. Si me hubiera tocado sí.
En dinero significa que voy a vivir por... Sí, pero que vivas el presente, claro. Y no te estés preocupando por el futuro, claro. Tanto, ¿viste? Exacto, sí, obviamente va cambiando, después que sigo buscando, va cambiando, depende del lugar. Igual también la mirada de las tiradas también depende mucho del tarotista. Porque yo tengo una alumna que es divina, la amo, ella es muy escorpiana, entonces a veces tenemos me manda la tirada, mirá lo que vi, me la describe toda, y claro, yo la veo más con mi mirada leonina, viste, más, y con mucho más optimismo, entonces le digo, bueno, pero mirá, esto está así, pero por acá le podemos encontrar la vuelta, claro. Entonces nos reímos, porque bueno, yo veo una parte que por ahí no la estoy viendo, la estoy negando, que no la quiero ver tanto, y a ella le claro. Muestra una parte, entonces también va a depender un poco de la energía del tarotista. Bueno, ahí lo que hiciste pensar que algo importante, que quizás quien esté mirando diga, ay, pero ¿cómo sé cuál elegir? ¿Pero cómo sé cuál es la mirada? ¿Cuál me conviene? Y en realidad yo entiendo, a ver si estoy bien, sí. Que deja que fluya, porque la persona que te toque o con la que te vincules es la persona que el universo considera que es lo que necesitas en este momento recibir. Sí, yo creo muchísimo en eso y... incluso sé que la gente que va a llegar es la que necesita, o sea, viste con esto cuando el alumno está preparado llega el maestro. Exacto. Bueno, yo confío mucho en esas cosas. Totalmente. Pues si no te vuelves loco, si tenés que poder elegir, que identifique cada tarotista para lo que te conviene. No, creo que le llega a la gente que necesita, que está dispuesta a escuchar mi mensaje, porque a lo mejor hay otros que necesitan que les diga todo lo que le va a pasar, y a mí eso no me va, a mí me gusta que la persona se vaya con herramientas para poder tener libertad en su vida, para que su vida sea mejor, sea más positiva, que pueda tomar sus decisiones y no que sea yo la que tome decisiones por la persona. Sí, total. Sí, son los recursos para poder manejar las energías y que te ayudan a mirar con una mirada más amplia. O sea, te ayudan a ver con una mirada más amplia. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ay, qué lindo. Si quieres aprender a tirar las cartas, podés venir conmigo. Por ahora lo hago en persona o por Zoom, pero lo hago individual. Porque me gusta mucho el encuentro con el otro y el trabajo personal que hace el otro mientras va estudiando. Es como 6 meses, 7 meses, más o menos, depende cada uno. Pero es lindo el camino interior que la persona hace. ¿Cómo? Y entonces es un autoconocimiento. Pero está bueno también experimentarlo. Yo creo que todo lo porque también te das cuenta, entonces, cuando... Sí, cuando no. Ténganlo presente. Y si hay alguien que le dice, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, o fulano se va a morir, no den bola. Primero que en el tarot no se puede hablar de muerte. Porque aparte la muerte puede ser una carta linda. Puede ser alguna carta que sea como el ángel que te salió recién. No tiene que, tenemos que desmitificar el tema de la muerte, que es algo tétrico. O sea, literal que si te sale la carta de la muerte, no necesariamente que alguien se muera. Que se muera alguien, puede ser muere una etapa, muere... Sí. Un mandato, muchas cosas. Sí, sí, te sacás como herraduras de cosas, capas que tenés que no te dejan ser vos. O sea, miremoslo como un paso a algo mejor o algo que ya está, uno acordó llegar hasta el momento y ahora partimos y bueno, recémosle para que el alma esté en paz y ya está. Pero no, te va a pisar un auto, porque literal, que salí de ahí te pisa el auto. Me va a pasar el auto. Entonces, el primero que te tiraste encima. O vas a vivir de miedo de cruzar la calle. Bueno, yo tenía una persona que me decía que cuando era chica le habían dicho que a determinada edad le iba a pasar tal cosa. Y estuvo toda la vida pensando que a determinada edad le pasó tal cosa y obviamente le pasó algo a determinada edad porque, viste, está esta cosa de la ley de atracción, de los pensamientos. Mira, entonces hay un audio que estuve escuchando que es cierto: es todo lo que imaginamos. Es real en algún punto del universo. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, es lo que hace que después se concrete. A veces hay cosas que imaginamos que no las concretamos en este plano, pero en algún otro plano sí se concretó. Sí. Igual hay muchas líneas de tiempo también. Sí. ¿No? Entonces, hay muchos caminos posibles. El otro día una amiga mía me decía, a la noche está bueno decir que te ayuden a guiar el mejor camino para conseguir tal cosa determinada. Y los pensamientos ayudan un montón. O sea, tanto positivos como negativos. Si vos estás todo el día pensando, no, me va a pasar esto, me va a pasar esto, te va a pasar. Sería autocumplida. Totalmente. Y sí, y eso hay que inculcárselo a la gente. A mí me gusta mucho que puedan cambiar esa cabecita a el agradecimiento. El agradecimiento es base de la abundancia.
Sí. Entonces, por eso mi tirada de tarot es muy, muy amplia, es mega holística, me echo un poquito de cada cosa, claro, que he ido aprendiendo en todo mi camino. Sí, bueno, eso... tengo una señora, por ejemplo, en este año pasado, una señora mayor, y vino a aprender tarot. Y vos sabés qué lindo verla, el cambio que fue haciendo durante el año. Y de golpe, qué sé yo, le había sacado una carta a la chica que trabajaba en la casa. Y me decía, y vos sabés que me dijo que sí, y se me largó a llorar y yo la pude ayudar. Entonces, generás en los otros cosas muy lindas también. Y eso es lo que para mí es, está bueno, ¿no? Esto de poder ayudar a los otros a que tengan herramientas, tanto a mis alumnos como a la gente que viene a tirarse. Y bueno, y que te mejoran la vida. Totalmente, un aporte. Bueno, gracias, José. No, por nutrir nuestra alma en este programa. Bueno, y esto fue una juntada de nuestras hijas. Totalmente. Bueno, así que están viviendo juntas en Los Ángeles, se conocieron en Los Ángeles, sí, volvieron acá y ahora están allá otra vez. Y bueno, y querían que nos conocieran. Cuando dije que estamos acá, las dos padres. Las padres se atraen, por algo son nuestras hijas juntas. Sí, bueno, me encantó. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Y nada, un gusto. Un beso. ¿Cuánto para pensar ahora? Y ahí llegamos a este espacio del programa que a mí me encanta, porque la música nutre el alma. Y quiero que conozcan a Gaby Laguzzi, que es una mujer de la música, porque creo que ocupás todas las aristas que tienen que ver de la música. Puede ser, no sé si todas, pero algunas. Casi todas. Casi todas, sí. La música es como, siempre digo que es como mi marido, o sea, y sí, no, es como que no lo pude evitar. Tuve durante mucho tiempo, cuando era más chica y me formaba, estudié en el sindicato de músicos y tenía una doble vida. Fui una persona que tenía su trabajo de días, estudiaba en la facultad. Lo intenté, pero no hubo manera, de tener una vida demasiado como, como la vida típica, ¿no? De trabajar, de levantarse temprano, ir a la oficina, volver. O sea, decidí que tenía que ir por mi sueño. ¡Qué bien! ¿Y en que fue, o sea, eras jovencita o fue una edad ya de adulta que tomaste esa decisión? Porque es difícil cuanto más grande hacer ese corte. En realidad empecé trabajando de niña, a los 13 años empecé cantando profesionalmente, ocultándoselo a mi papá porque no sabía nada, él no quería que cantase. Ah. Y ya después, a los 18, empecé la carrera de imagen y sonido, pero mientras seguía cantando y me di cuenta cuando cursaba que no era para mí, claro, que necesitaba estudiar formalmente música. Entonces, tu fuego te estaba golpeando la puertita ahí no adentro. Pude evitarlo. Te estaba diciendo, escúchame. Sí, traté, pero no pude evitarlo y bueno, y acá estamos. Qué bien. Bueno, te jugaste por tu pasión. Mil veces. ¿Qué eso? ¡Wow! Mil veces lo hice. Mil veces de mil maneras. Sí. A mí había una metáfora que me encanta, es que tirate al abismo porque seguramente te salen balas. Te salen balas, no, te salen alas. Y sí. Y volás. Y sí. No, es que no lo pude evitar. Me tenía que escuchar mi sueño y arriesgarme y saltar. Y de última, si no había red, bueno, pero lo había intentado. Bueno, y saltaste, ¿y qué pasó? Oh, tantas cosas. Millones de... Un universo de cosas pasaron. Pasado Pimpinela, pasó Martín Bossi, pasó cruceros, pasaron grabaciones, pasó estudiar teatro, danza, millones de cosas. No sé, Sarah Brightman. Claro, así que cantaste con ellos. Sí. Cantaste en los shows de ellos. Sí. ¡Wow! ¡Qué honor! Sí. En el cantando también estuve, como coach también. Genial, claro, porque Gaby, además de ser cantautora, es vocal coach. Y creo que es tan importante, estuvimos charlando de lo fundamental de entrenar nuestra voz. Eso es capítulo aparte para otro día, pero qué importante, no solamente para el canto, sino para la vida, ¿no? Y vos poder vivir de la música es un ejemplo para muchos que quizás no se están animando a saltar. Y si hay una llama, como dice García Lorca, cuando las cosas llegan a su centro no hay quien las arranque. Y si alguien tiene pasión por la música y siente que es... Eso o morir, hay que saltar. O morir. Es así. Sí, yo no trabajaba en una... Que seguro que no vas a morir, ¿eh? No vas a morir, siempre hay una red, porque la música es
salvadora. Sí. Desde cualquier lugar, aunque sea el que disfruta cantando en la ducha, no ningunemos la ducha. La ducha es un momento muy privado e importante para vincularse y desarrollar ese vínculo vocal que uno tiene con uno mismo. Ah, muy importante. Como decir, no, bueno, canto en la ducha. No, bueno, pero en la ducha pasa todo, porque uno se siente librado, la voz se siente bien amplificada, es un momento de intimidad, de regocijo. Entonces, es un momento muy simpático y muy valioso. Ahí empieza todo. Ay, cuántos tips que tiene Gaby para darnos. Hay una sorpresa para más adelante. Pero bueno, Gaby, tu música, cantautora, ¿siempre compusiste? ¿Fue algo que surgió después? Contá un poquito, ¿sacaste un disco? Saqué un disco que se llama Ya Mismo, saqué un video que es el corte del disco que se llama Ya Mismo. El disco lo pueden escuchar en Spotify, el video lo pueden ver en YouTube. Buenísimo. Y también el disco lo pueden escuchar en YouTube. ¿Y cómo surgió este disco? Bueno, yo trabajé muchísimos años con Martín Bossi, había trabajado para también otros artistas, había trabajado mucho en cruceros y cumplí 40 años. ¡Chan! Y ayer, sí. Y necesité decir desde mí, me habían pasado muchas cosas, necesitaba cambiar un poco el rumbo de la dirección de la música en la que estaba yendo, necesitaba hablar desde mí. Me extrañaba mi voz y mi manera de decir, más allá de prestar mi voz para determinados proyectos. Y ahí empecé a... Me había separado también, había terminado ya de trabajar con Martín Bossi en su momento, entonces necesitaba como un cambio, ciclo cambió, una necesidad de transmitir desde mí, y ahí me detuve a ver desde dónde quería decir, que no es tan fácil. Entonces ahí también busqué un productor, empecé a componer canciones y empecé a aprender a decidir, que es tan difícil a veces. Oh. Esto me gusta así, esto no lo quiero así, esto quisiera probar respetarse, así. Respetarse. Ah, es tan importante respetar esa intuición, eso que te habla de adentro, y a veces buscamos a ver la opinión del productor, la opinión del entrenador, y te terminás como mareando y no confiando en tu criterio. Decir, pero si yo en realidad sentía esto, ¿por qué escuché? ¿Por qué no confié en mi instinto? Es decir, yo quiero decir desde acá. Y eso fue un recorrido muy interesante. El disco me llevó 4 años hacerlo, porque lo hacía entre barco y barco. Yo trabajo en cruceros, entonces volvía del crucero a los 4 meses, a los 6 meses, y me iba directo al estudio. Y todo el trabajo que había hecho en el crucero era para solventar mi disco. Y lindo sacrificio el del crucero, porque recién contaba las horas que trabajas ahí, 4 o 5 horas. Por día, sin parar, cantando, bailando, hablando con el público, hablando, tocando la guitarra, siendo animadora, y no hay fin de semana. O sea, es, por ejemplo, si tienes un contrato de 4 meses, es cantar todos los días 4 meses. Sí. Bueno, pero gracias a eso pudiste acá está. Hacer tu disco. Bueno, quiero escucharme esos ¡Ay, temas. Dios mío! Bueno, voy a cantar justamente en los barcos. Como no había internet muy rápido y es muy caro, en internet, yo no era consciente cómo el Instagram se había desarrollado. No era consciente de la magnitud que había tomado esta aplicación. Y yo compuse una canción que se llama Instagram pensando más en la Polaroid. Vos que sos fotógrafa, yo pensé... En la foto instantánea. Eso, en la foto instantánea. Lo asocié con eso, el Instagram. Para mí era eso. Y cuando vine a Buenos Aires y pasó la pandemia, que no pude viajar, ahí empecé a darme cuenta cuánto había crecido esta aplicación. O sea, nada que ver. Era mucho más que solamente una Polaroid. Era una herramienta que te disparaba, que te dispara a todas partes, y uno no tiene conciencia de eso. Entonces, bueno, pero mi Instagram era con esta visión de un momento de la vida, un instante, y a partir de ese instante recibir lo nuevo. Tiene que ver con eso este disco, con el dejar atrás, con el recibir, con el agradecer todas esas vivencias y esas personas que nos alimentaron y nos enseñaron cosas, incluso a través del dolor, pero agradecer y soltar y recibir todo lo que llegue. Lo bueno que queda de eso, por más que haya sido malo. Exactamente. Totalmente. Bueno, qué inspirador, un disco inspirador realmente. Fue un disco inspirado. Creo que a muchos inspira escuchar sobre esos temas, y porque cada uno, que cuando escuchamos un tema, lo hacemos propio, ¿no? Totalmente. Nos identificamos con la letra y todos encontramos algo que nos pertenece, porque al fin y al cabo somos todos iguales. Claro que sí. A todos nos pasa lo mismo. Claro que sí. Y algunos pueden expresarlo y otros quizás no son conscientes. Así que la conciencia, qué importante eso. Hoy es el tema
del programa, la conciencia. Bueno, Gaby, bueno, aquí a vamos escuchar con... eso, por favor. Ay, Dios mío, aquí vamos con Instagram. Antes de que fuera consciente de lo que implicaba el Instagram. Aquí vamos. Algo que murió, algo no pudo ser. Fueron tantas cosas, no puedo creer. Algo ya no está. Si esto no va más, hoy ya necesito lo que puede ir más allá. Ya no puedo más, tengo que salir. Quiero renovarme sin sufrir y entonces siento hacia dónde iré. Tengo que saber lo que late a mi propio ritmo. Sé que tengo que saber volver a cantar lo que vibra a mi propio ritmo. Y empecé a perder todo lo que antes me mataba de placer. Ya no puedo más, tengo que salir. Quiero renovarme sin sufrir y entonces siento hacia dónde iré. Tengo que saber lo que late a mi propio ritmo. Sé que tengo que saber volver a cantar lo que vibra a mi propio ritmo. Buenísimo. Ay, pero me aparte fue una alegría, que el ritmo brasilero. ¿Sabes qué es lo que me llamó la atención? Que es una letra quizás un poco, o sea, triste en el sentido de lo siento como que estás en la búsqueda. Realmente va con una melodía más down, más, ¿no? Down, sí. Y el haberle puesto esa melodía alegre es más como inspiradora, como diciendo, tengo que cambiar, todo está mal, no quiero más esto, pero como diciendo que... Algo nuevo, o sea, a veces las crisis son... No, siempre las crisis son para decir, bueno, no era por acá... Es por acá. Pero con música esperanzadora. Música esperanzadora, como decir, no quiero soltar, pero no pasarla tan mal. Claro. Y quiero ir hacia lo que sea para mí, de la manera en que sea para mí. Entonces lo recibo con un abrazo y digo, bueno, voy hacia ahí. Tengo que siento hacia dónde iré, tengo que escucharme, decir con mi propia voz, a mi propio ritmo, porque yo venía de bueno, ahora tienes que cantar así, y el vestuario es así, y la peluca es así, y el movimiento es así, y agradezco, y estuvo buenísimo, y me formó y me dio lo que es mi profesión, pero había algo más profundo en mí que necesitaba decir, más personal, es decir, me extraño mi voz para mí también. Sí, pero desde la alegría, porque sí. Este tema... Es con alegría lo estás diciendo, sí. como ese motivador positivo de... Yo escuchaba la letra y dije, yo estoy bailando y la letra es re depre. Claro, sí. No re depre, pero como hablando de todo lo que uno ya no quiere, tengo que cambiar esto, tengo que encontrar algo nuevo. Y realmente uno está en un lugar de
de negativo cuando empieza a encontrar, a decir todo lo que no quiere. Totalmente. Pero era, y entonces... Me encantó entonces esa combinación. Siento. Así, puf, algo no está, algo ya no funciona, agradezco todo, pero y entonces voy por acá y lo recibo con toda la alegría del mundo y voy por acá y quiero no sufrir aparte, quiero recibirlo con alegría, con amor, con agradecimiento, con empatía, con escucharme. Así que sí, fue un cambio positivo, necesario. Por eso fue muy, muy, muy categórico cuando cumplí esos 40 y dije, bueno, quiero sentir distinto, de otra manera. No, no quiero recibir con tristeza, quiero agradecer. Claro. O despedir con despedir, tristeza. Claro. O cuando uno realmente dice, no quiero más esto. Claro. Dice, ay, no quiero más esto. Lo decís como molesto, como enojado. No, ay, no quiero más esto. No, no quiero más esto, gracias por todo. Claro. Pero ahora voy por acá. Besitos y nos vemos en Disney. Y ahora quiero ir por acá y me va a hacer feliz. Y hablando de Disney, qué ganas de ir a un crucero a verte, por favor. Ah. Es un show impresionante. Nada que ver con esto. Es otro rol ese. El entertainer es como otra cosa. Es todo arriba y mucha interpretación así muy teatral. Me gusta ser muy teatral. Me gustan los escenarios grandes. Me gustan los vestuarios y las pestañas postizas y el todo. Me gusta la big band. Me gusta mucho el jazz. Me gusta lo que son los crooners, como era Sinatra, Sammy Davis Jr. o Tony Bennett. Claro. Ese tipo de show. Bueno, tu estilo lo dice. Sí, no sé. Bueno, pero me encanta eso, la Hollywood de los 50. Claro. Me fascina. Es como... Después, por favor, tenemos que mostrar la paradita divina porque es una... Claro. Y este disco, ¿es el único o hay así futuro de uno nuevo? No, por supuesto. ¿Qué va a pasar con vos de acá? Qué buena pregunta, justo viste ahí. ¿Qué va a pasar con vos? Bueno, es probable que en breve me vaya nuevamente a un crucero y cuando regrese, como ya es una dinámica, voy a empezar a trabajar, seguir presentando este disco, pero tengo ganas de seguir haciendo videos también sobre ellos. Hice una canción que Manuel Wirtz me compuso para mi disco y él la grabó también, así que es probable que haga un video con él, un video también con Manuel Moreira, que es otro artista que trabaja en el programa de Dolina, que es entrañable amigo mío, también voy a hacer un video con él, o sea, producir desde lo visual también. Ok, pero con tu música. Con mi música, sí. Y después sí, ya más a futuro, empezar a hacer nuevas canciones, pero no ya en concepto de disco, sino hoy en día se pueden lanzar simples y después a medida que ya juntaste, por ejemplo, 9 o 10 canciones, ahí sí lanzas el disco. Ese va a ser el proceso nuevo. Qué lindo. Y aparte, vocal coach, porque te dedicas a enseñar a otros a usar, impostar mejor la voz, ¿no? Soy vocal coach hace muchos años. Es como si a mí me da pasión cantar, ¿cómo no voy a compartirlo con otros? Eso es lo que me pasa con la enseñanza y con el tema de compartir información y cuidar. Ante todo, soy una gran defensora de las laringes. Defensora de laringes, sí. La mía, pobrecita, necesita mucha ayuda. Cuando quieras, te tiro un montón de tips que te van a ayudar a diario. Sí. Bueno, ¿y qué otro tema tenés para compartirnos? Ok. Hay un tema que es el corte del disco, que es, el disco se llama Ya Mismo, y también hay un video que lo pueden ver en YouTube que se llama Ya Mismo, y también tiene que ver con esto de ser consciente, de estar presente presente en el ahora. Yo tengo una sobrina hermosa que se llama Malena, y un día la estaba cuidando y yo estaba con el celular. Viste que siempre nos abducimos con el celular, es como que no podemos, es casi más como un pulmón, ¿no? O sea, uno pierde el celular, es como que te falta algo, una extensión de tu mano. Y la estaba cuidando y me estaba contando un montón de cosas y yo estaba con el celular, estaba en cualquiera. Y ella me dice, estoy acá, diciendo, hola. Y yo dije, me dice, es como que pff, me mató. Sí. Y yo dije, claro. Ya, es acá, ya mismo, ahora, acá, hoy ya mismo, ahora acá. Y así fue como surgió esta canción. Así que bueno, me extraño a mis músicos que siempre me suelen acompañar. Yo, nada, me acompaño muy humildemente, pero voy a cantar esta canción en 7x8, que se llama Ya Mismo. Y bueno, la pueden disfrutar también en Spotify y en YouTube. Vamos a verlo. Bueno, el graph sale justamente con toda la información para que sea fácil encontrarte y ya me tendría que estar siguiendo en Spotify. Ah, bueno, así que aquí va. Espero que les guste. Dice así.
siento cuánto vuelo. Como no sentir abismos cuando está tu esencia en todo. Cómo hacerlo frágil fuerte. Cómo ver sin conmoverme. Si es que puedo abrir los brazos y desandar lo que nos duele. Veo todo tan quieto, es momento de implosión. Hay cansancios precisos para ver un nuevo sol. Busco y sé que encuentro siempre lo nuevo. Hoy quien soy, todo lo que me brilla siempre está en una canción. Ya mismo, ahora acá. Hoy, ya mismo, estoy acá. Hoy, ya mismo, ahora ya. Hoy, ya mismo, estoy acá. Hacia algo nuevo. Si es cuestión de abrir los brazos y desandar lo que nos duele. Veo todo tan quieto, es momento de implosión. Hay cansancios precisos para ver un nuevo sol. Busco y sé que encuentro siempre lo nuevo. Hoy quién soy. Realmente te inspira. Me voy a comer el mundo. Y pero sí, pero ¿por qué no? Me presenté el disco con 19 músicos el 1 de diciembre. El 1 de diciembre presenté el disco. ¿19 músicos? 19 músicos en escena. Había coros, había vientos, había violines, había invitados. Fue la banda de mis sueños. Ay, y hoy, o sea, es muy loco cantar estas canciones así, en formato yo sola, pero en realidad tiene una super banda. Grabó el saxofonista de James Brown, Leroy Harper. Grabaron todos y la verdad que... Invito a todos a que busquen ya en YouTube el video ya mismo. Claro que sí. El 26 de febrero cumplo años y lo voy a festejar en Lucía, presentando también las canciones de mi disco. Ah, genial. Así que los espero a todos y nada, hiper feliz de estar acá hoy ya mismo acá. Voy a estar ahí el 26 de febrero. Buenísimo, genial. ¿En serio? Oh my god, me encanta. Me encantó, me encantó. Bueno, gracias por favor por este regalo. La verdad que un placer poder llenarnos de luz con música. Es gracias a vos. Y vos, la verdad que tenés un brillo increíble, éxitos. Muchísimas en gracias. En tu viaje, te vas por unos meses ahora. Sí. Así que, pero bueno, yo sé que vamos a volver a verla aquí en el programa porque Gaby es una de esas personas que saben nutrir nuestra alma. Muchísimas gracias, lo mismo mío. Gracias por este espacio. Realmente me encantó, me sentí súper cómoda. Y qué buena propuesta también. Me encanta esto de que puedas aportar herramientas desde distintos aspectos para que las personas vivan mejor. Así es, ¿no? Así que aquí, desde aquí, cerramos el programa. La verdad que esto ha sido fantástico, volver a estar acá en el estudio con todos y me parece tan importante poder seguir en la búsqueda de las mejores maneras para
vivir mejor, valga la redundancia, ¿no? Pero las mejores maneras para vivir mejor, porque eso se trata la vida, disfrutar mientras que estamos acá. Claro, ¿cierto? Que sí. Así que los vemos en el próximo programa, semana que viene. Chao. Gracias.